En este video vamos a ver cómo poder trabajar con el modificador Lattice en el Blender. No es que me olvidé de que estaba haciendo un modelo, sino que para modelar el tema de la cabeza me va a llevar bastante tiempo, así que como no tuve tiempo para hacer ese tutorial, y bueno, la semana pasada no subí ningún video, así que quería hacer este tutorial por lo menos para tener algo. Así que vamos a ver. Ah, y aparte les quería explicar algo más sobre los modificadores. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo poder aplicar el modificador Lattice, que es muy parecido al modificador de Maya y de 3D Studio Max, que acá los tengo también abiertos para mostrarles las similitudes también que tenemos entre el modificador Lattice en estos programas. Bueno, vamos a empezar entonces. El modificador Lattice me sirve para poder controlar lo que sería un modelo que tiene mucha cantidad de geometría, muchos polígonos, pero sin necesidad de modificarlo, por ejemplo, vértice por vértice o por polígonos, sino es como si estuviera agrupando esos polígonos en tamaños más chicos, en porciones más pequeñas. Ahora lo vamos a ver igual. Bien, supongamos, bueno, este no es el caso, no es un modelo que tiene mucha cantidad de polígonos, pero bueno, vamos a suponer que es así. Entonces yo quiero modificar este personaje y lo que puedo hacer es agarrar y comenzar a modificar por vértice o por polígono, pero también lo que podemos hacer es aplicarle el modificador Lattice, que es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer esto, vamos a ir a una de las vistas de frente, por ejemplo, una de las vistas ortogonales. Vamos a la vista de frente y vamos a crear con Shift A. Vamos a ir a buscar Lattice. Acá está. Creamos este objeto Lattice y vamos a escalarlo un poco para que abarque a todo nuestro modelo. Vamos a agrandarlo de esta forma. Vamos a la vista de frente. Fíjense que acá las orejas me quedaron un poco afuera de este lattice. Vamos a agrandarlo. Y también voy a achicarlo un poquito para que quede justo a la altura de lo que es la cabeza de Susan. Vamos a la vista de costado. Acá lo voy a achicar un poco para que calce justo. Más o menos por ahí. Bien, ya tengo lo que sería el lattice. Este objeto. A este objeto lo podemos modificar. Vamos a ir a donde era que estaba esto. Acá donde dice Object Data Properties. Y fíjense que acá podemos modificar lo que es la resolución de este lattice. Podemos subir este valor. Por ejemplo, acá voy a poner 3. Y ahora en U tengo 3 divisiones. Vamos a seguir aumentando esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4. En B, que sería otra dirección, sería esta. Vamos a ponerle 4 también. Y en W, que sería la última, vamos, lo que sería la altura, ¿no? Vamos a agregarle, por ejemplo, 4 también. Entonces acá tengo 4 por 4 por 4, que serían las divisiones. Y yo con estos puntos que están acá voy a poder controlar o poder deformar lo que sería el modelo. Acá me parece que le agregué mucho. Vamos a sacarle, vamos a ponerlo en 3 por 3 por 3. De esta forma, con estos vértices de este lattice, voy a poder deformar a este objeto. Si este objeto tuviera mucha cantidad de geometría, muchos polígonos, muchos vértices, quizás sería dificultoso poder trabajar con él de forma manual, o sea, vértice por vértice. Podemos trabajar con lo que sería el proportional editing, o algo parecido al soft selection de Maya. O también podemos trabajarlo con las herramientas de modelado, con la herramienta Grab, de agarrar y arrastrar la geometría, pero esta es una forma también de poder trabajar con geometrías muy densas. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una vez que construimos este lattice, ahora lo tenemos que aplicar a nuestro objeto. Elegimos el objeto, en este caso es Susan. Vamos a ir a la lista de modificadores y acá vamos a buscar el modificador que dice lattice. Este modificador lo vamos a encontrar en la sección que dice Deform. Y por acá vamos a ver que tenemos el lattice. ¿Okay? Lo aplicamos. Y una vez que hice esto, ahora tengo que indicarle cuál va a ser mi objeto lattice que va a deformar a esta geometría. Elegimos el gotero y elegimos el lattice. Una vez que hice esto, ahora sí,
ya puedo comenzar a deformar a nuestro objeto. Vamos a entrar en modo edición con la tecla Tab. Y ahora fíjense que ahora puedo agarrar estos puntos, estos vértices que están acá, y los puedo deformar. Como si fuera una geometría. Ok, fíjense que ahora se modifica la geometría, digamos, la geometría de Susan, del monito que está ahí adentro, de este cage. Ok, pero controlando únicamente estos puntos que están acá, estos puntos del látice sería. Esto es interactivo, o sea, yo puedo volver a agarrar este látice. Voy a ir a las propiedades y puedo subir, por ejemplo, estos valores. Fíjense que es bastante intuitivo. Yo puedo seguir aumentando, incluso aunque esté modificando este látice. Vamos a entrar en modo edición para continuar editando, para continuar modificando esto. Fíjense que lo puedo seguir modificando. De esta forma puedo deformar una geometría que tenga mucha densidad de polígonos con un cage, o sea, con una estructura que tiene mucho menos puntos de control. Bueno, esto mismo lo tenemos en el 3D Studio Max. En este caso, en vez de Lattice, se llama FFD, que sería Freeform Deform o deformador de forma libre sería. En este caso, no tenemos, creo que había uno que me permite definir la cantidad de divisiones acá, W. No me acuerdo si tenía algo que me permitía definir o no. Vamos a verlo. Hace mucho que no uso el 3D Studio Max. Fíjense que acá tenemos el FFD de 2x2x2. 2x2x2 sería poner acá 2, 2 y 2. Y básicamente me quedaría. Me quedaría esto así. No, acá en realidad el 2x2x2 sería algo así. Sería esto de acá. Creo. Vamos a probar. En realidad esto no es de 3 Studio, no es un tutorial de 3 Studio Max, pero para que vean más o menos las similitudes. Bueno, acá vemos que tenemos. Bueno, sí, era lo que habíamos visto antes. Fíjense que yo agarro. Tengo que entrar en el FFD, en puntos de control. Y puedo ahora deformar esta geometría con estos puntos de control del lattice. ¿Ok? Bien, este lo vamos a borrar. Vamos a probar ahora con el de FFD de 3x3x3, 4x4x4x4. Y acá creo que había uno. A ver, FFD Box. Vamos a probar con este. Acá podemos definir el número de puntos, creo. Sí. Acá puedo definir, por ejemplo, 5x5x5. Ok. Fíjense que cambia. Y ahora sí puedo controlar lo que es la geometría con este látice. Con esta estructura que tiene menos cantidad de puntos que la geometría que está ahí adentro. Bueno, respecto al 3D Studio Max, nada más. Vamos al Maya. Maya también tenemos un deformador. Vamos a ir a Deform. Y acá tenemos que buscar Lattice. Fíjense que acá tenemos exactamente el mismo nombre que en Blender. Y podemos definir la cantidad de divisiones que tiene. Por defecto me aparece 2x5x2. Vamos a ponerle 3x3x3. Y creamos este lattice. Fíjense que es muy similar a lo que tenemos también en el Blender. Esto también lo podemos modificar en el Attribute Editor, creo. Acá abajo, donde dice Shapes, tenemos las divisiones que los podemos modificar. Por ejemplo, 4x4x4. Y ahora puedo comenzar a deformar la geometría que está acá adentro con este lattice point, y comenzaría a deformar exactamente igual que lo hicimos en el Blender. ¿Ok? Controlando únicamente estos puntos. Como les digo, esto funciona mejor cuando tienen una geometría que es muy densa acá adentro. Por ejemplo, se traen un archivo de 3D, de 3 Studio Max, no, se trae un archivo de ZBrush que tiene mucha densidad de geometría, y para no tener que andar moviendo conjuntos de vértices,
trabajando con Soft Selection o Proportional Editing en el Blender, lo pueden trabajar de esta forma con el Lattice. Bueno, vamos a cerrar esto del 3D Studio Max y del Maya. Era solamente para mostrarles que es muy parecido. Bueno, acá en Blender es exactamente eso. Pueden deformar utilizando estos puntos de control. Esto también a veces se utiliza para animar, para trabajar con expresiones faciales. También se puede utilizar. Pero bueno, ahí lo tienen en Lattice. Cómo funciona, cómo podemos aplicarlo. Una cosa interesante de los modificadores, que no les dije hasta ahora, es lo siguiente. A ver, vamos a expandir esto un poquito hacia este lado. Vamos a agarrar a Susan primero. Salimos de modo edición, agarro el monito. Y vamos a ir a la lista de modificadores. Fíjense. Nosotros tenemos acá en la parte derecha una flechita que dice que podemos aplicar este lattice a Susana, la geometría. Si lo aplicamos, esto significa que esto va a desaparecer, o sea, se va a aplicar el cambio a la geometría original. Si nosotros desactivamos el lattice, nos queda de esta forma. Si lo activamos, queda de esta forma. Bien, nosotros podemos aplicar esto. Si lo aplicamos, fíjense que ahora yo tengo este lattice, pero esta geometría ya cambió. O sea, este lattice ya no controla a esta geometría, con lo cual lo puedo borrar con suprimir. Y fíjense que la geometría me quedó cambiada. Otra forma de poder controlar... Ups, tengo que ir control Z, a ver ahora. Vamos a ir a modificadores. Ahí está, ahora sí. Fíjense que tenemos más opciones por acá cuando desplegamos esta flechita. Por ejemplo, tenemos aplicar como Shape Key. Esto quiere decir que la deformación que nosotros hicimos con el lattice se va a aplicar a esta geometría como un Blend Shape. O sería Shape Keys acá en Blender. En Maya se llama Blend Shapes. Que sería cambiar la forma a partir de esta geometría original. Vamos a probar, vamos a agarrar. Primero vamos a activar esto. Vamos a elegir aplicar como Shape Key. Lo aplicamos. Fíjense que la geometría vuelve a la como estaba originalmente. Y ahora tenemos que buscar la sección de Shapes. A ver si me acuerdo dónde estaba. Acá está. Van a ir a Object Data Properties. Y acá tenemos una parte donde dice Shape Keys. La abrimos. Tenemos uno que dice Basis. Este sería la base, que sería la geometría intacta, la geometría original. Y tenemos uno que dice Lattice. Fíjense que esto está en cero. Esto es lo que yo les decía de los Blend Shapes. Este cero quiere decir que ahora es el Blend Shape, o sea, la geometría que cambiamos con el Lattice, tiene un valor cero. Si yo subo este valor, fíjense que ahora vuelve a como estaba con el cambio que le hicimos con el Lattice. ¿Ok? Por eso esto se guarda como si fuera un Blend Shape o un Shape Key. Y este de acá, este Lattice también lo puedo eliminar. Fíjense que esto lo tengo y puedo jugar con este deslizador como si fuera una variante de la geometría original. Esto también me sirve para poder construir, por ejemplo, expresiones, para, por ejemplo, cerrar el ojo, hacer que sonría o mover las orejas. Puedo ir generando estos shapes acá, ¿ok? Y luego puedo ir controlándolo con keys de animación a lo que serían las expresiones de este personaje. Bueno, vamos a seguir viendo opciones que tenemos en... A ver si puedo ir para atrás. Vamos a ir aún más para atrás. A ver. Vamos a elegir a Susan. Ahí está.
Fíjense que tenemos algunas opciones más. Por acá tenemos guardar como shape key. Guardar como shape key, esto no sé qué es, vamos a probar. Acá en la ayuda que nos dice, dice aplica el modificador como un nuevo shape key y mantiene en el stack. Ah, yo me acordé que hace esto. Fíjense que cuando nosotros aplicamos como shape key, este lattice desaparece. Vamos a probar, vamos a hacerlo de nuevo. Lo aplico como shape key y fíjense que en la lista de modificadores desapareció el lattice. No está más. Bueno, el otro, la siguiente opción que dice guardar como shape key, hace exactamente lo mismo y mantiene este modificador lattice. Esto quiere decir que cuando yo guarde como un shape key, utilice la tercera opción, podemos llegar a aplicar dos veces este lattice. Vamos a probar. Elijo guardar como shape key y ahora tengo aplicado este lattice que lo puedo desactivar. Pero fíjense también que cuando voy a la parte de shapes, este está en 0 y esto quiere decir que ahora yo puedo también aplicarle el valor que tenía. O sea, es como sería como aplicarlo dos veces. Tengo este lattice, este blend shape que era de esta forma y al mismo tiempo se le está sumando este de acá, este lattice. Así sería sin este modificador. Con este modificador es como que se aplica dos veces. ¿Ok? Y bien, y bueno, a ver qué más tenemos por acá. Vamos a sacar este valor, vamos a ponerlo en 0. Y la tercera opción que tenemos acá en esta flechita es duplicar. Bueno, duplicar quiere decir que va a agarrar este modificador y lo va a volver a aplicar. Vamos a probar. Duplicamos y de esta forma se aplica dos veces este modificador y es como que se aplica un efecto doble. Pero recuerden que también tenemos acá este lattice que lo habíamos aplicado antes y podemos agregarle un efecto triple de lo que habíamos hecho. Bien, bueno, vamos a borrar todos estos de acá. Este modificador, este lattice también lo podemos borrar. Y acá nos quedó nuestro shape para este monito. No es muy interesante esto, pero lo podemos llegar a aplicar para expresiones faciales. Vamos a hacerlo para, no, para que no quede tan sencillo. Bueno, vamos a borrar este de acá, este lattice. Para borrarlo, a ver, vamos a elegir este de acá, remover shape key. Bien. También el lattice, en vez de aplicarlo al conjunto entero de nuestra geometría, lo podemos aplicar a determinadas zonas. Por ejemplo, vamos a hacer que mueva las orejas, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a crear un lattice. Una cajita, vamos a hacer que mueva esta oreja. Vamos a agarrar esta cajita del lattice y la vamos a tratar de dejar justo que quede contenida para que pueda mover la oreja. Bueno, vamos a modificar el tamaño y todo esto para que más o menos abarque la oreja, la zona de la oreja. Voy a agarrar de este lado. Lo traigo para acá. ¿Saben qué? En vez de la oreja voy a elegir la parte de la boca. Veamos. Vamos a la vista de frente mejor. Voy a escalar esto un poquito más. Yo quiero afectar únicamente la parte de la boca del personaje. Vamos a ver cómo hacer esto. Bien, voy a escalar un poquito en este sentido y listo. Bien, entonces vamos a aplicarle al Susan, vamos a aplicarle el modificador lattice de nuevo. Elegimos lattice, le indicamos que nuestro controlador de este modificador va a ser esta caja. Ok, ahí está. Y ahora podemos comenzar a editar en modo edición con estos vértices de control, estos puntos de control que están acá.
Fíjense cuál es el problema. El problema ahora es que cuando yo agarro un punto de control, se modifica toda la geometría. Por más que no esté, o sea, por más que la geometría que yo quiero afectar esté dentro de la cajita, también se mueve el resto. Eso es un problema que tenemos que resolver. Para resolver esto, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a agarrar nuestro objeto, vamos a presionar Tab para entrar en modo edición y ahora lo que vamos a hacer es vamos a generar un grupo de vértices a los cuales les vamos a aplicar este lattice. El grupo de vértices va a ser toda la parte de acá abajo. Vamos a agarrar, por ejemplo, todos estos vértices. A ver si agarré los correctos. Creo que sí. Vamos a agarrar estos de acá también. Estos vértices. Con Shift podemos agregar vértices a la selección. Sí, creo que con esos vértices va a estar bien. Bueno, con estos vértices seleccionados, lo que hacemos es ir a Object Data Properties y acá vamos a ir a Vertex Groups, grupos de vértices. Vamos a generar un nuevo grupo con este botón. Y acá en este vamos a ponerle, por ejemplo, lo que sería la boca de Susan. Boca Susan. Y lo asignamos. O sea, a este grupo le asignamos los vértices que están seleccionados con el botón Assign. Lo asignamos. Una vez que hicimos esto, deselecciono para ver que esto funciona correctamente. Elegimos seleccionar. Fíjense que lo vuelve a seleccionar. Ok, este grupo está funcionando. Y entonces ahora si yo quiero modificar únicamente la boca de nuestra geometría, de nuestro personaje en este caso, lo que tenemos que hacer es agarrar el modificador, vamos a ir a la lista de modificadores, y fíjense que acá tenemos una parte donde dice Vertex Group. Y acá le podemos indicar el grupo que creamos, el grupo que queremos modificar únicamente en lugar de que se modifique toda la geometría. Bueno, acá podemos indicarle Boca Susan. De esta forma, ahora, cuando yo agarre este lattice y lo modifique, podemos modificar únicamente esa zona, ese grupo de vértices que creamos. ¿Ok? Y esto, como les mostré antes, ustedes lo pueden modificar de forma interactiva. Pueden venir acá y pueden comenzar a subir esta cantidad de divisiones para tener más control. Este de acá no, vamos a agarrar, por ejemplo, esto así y de esta forma. Bueno, acá tenemos muchos vértices de control que podemos modificar. Vamos a entrar en modo edición. Vamos a probar a ver si funciona lo que es el mirror. Creo que no me va a dejar. No, no estoy seguro si funciona con mirror, pero bueno, podemos controlar esto. Y después hacer el mirror, o sea, deformar lo que es la cara del personaje de un lado y luego aplicar el modificador mirror para obtener el simétrico. Pero bueno, eso lo pueden hacer después. Bien, acá podemos modificar lo que sería la expresión de nuestro personaje con estos controles. Bueno, no elegí la cantidad de vértices. A ver, vamos a disminuir esto. A ver si ahora funciona. Oh, vamos a eliminar uno más. Ups. Vamos a ponerle 3. Y vamos a levantar esto. Todos estos de acá los vamos a levantar. Ok. Y esto de acá lo voy a bajar hacia este lado. Pero más o menos para que tengan una idea de cómo funciona este modificador lattice, esto les puede llegar a servir no solamente para trabajar con expresiones faciales, sino también para animación, para animar determinadas expresiones, puede llegar a servir. Bueno, acá vamos a dejarlo por ahí porque si no se va a atravesar lo que es
los vértices al resto de la geometría, eso no lo queremos. ¿Ok? Bien, más o menos por ahí lo podemos dejar. Y una vez que hicimos esto, como les mostré antes, podemos... Ups, tengo que salir en modo edición. Podemos aplicarlo como un blend shape. Vamos a elegir aplicar como shape key. Lo aplicamos. Borramos este lattice. Y ahora podemos ir a shape keys. Fíjense que acá tenemos... Vamos a ponerle boca. Y ahora podemos modificar este valor para obtener el gesto o la expresión que nosotros queremos o que nosotros hicimos con el lattice. ¿Ok? Bien, esto fue cómo poder utilizar el modificador lattice, cómo poder trabajarlo con determinados vértices al generar grupos de vértices en esta geometría. Y bueno, este tutorial ya llega casi media hora, así que voy a dejar acá. Voy a ver si tengo tiempo de continuar modelando el personaje. Me falta modelar la parte de la cabeza, que eso me va a llevar más tiempo, así que no sé si voy a poder hacerlo en un solo video o voy a tener que partirlo en varias partes. Pero bueno, en el próximo video voy a tratar de subir ese video. Así que hasta acá llegamos con este tutorial, espero que les sea de alguna utilidad todo esto y nos estamos viendo en próximos tutoriales. ¡Chao!